estamos en San Francisco, en Eclipse, con Tomás Santeque, 8 años. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Contanos, ¿hace mucho que cantás? Y a los 4 años. A los 4 años. Y hoy vas a la escuela, contanos qué estás haciendo de tu vida. Nada, estoy ensayando para hoy. Tomás Santequia, 8 años de edad, canta para todos nosotros. La soledad se hace carne en mí, la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz, te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro. Cielo, de eso tú sabes que te voy a regalarte todos mis momentos.
Bueno, Canto Popular está aquí en San Francisco, José Luis Tortone y su conjunto y su gente, para traernos desde Devoto esta novedad musical, ¿no? Para muchos, por lo menos así lo entendemos, que en gran parte del país te van a conocer a partir de este encuentro, ¿eh? Hola, muy buena noche y bueno, muy contento por supuesto de estar en tu programa y por ya hemos estado otra vez y bueno, la verdad nos gustó la idea y por supuesto que lo ve todo el país, ¿no? Así que es muy bueno para eso, para los músicos. Muy bien ataviados, pilchas gauchas, todas las muchachadas, ¿cómo se conforma la banda? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos bombo Marcelo Caranza, bombo y cajón peruano Maximiliano Ferreira, primera guitarra Leonardo Ludueña, bajo Gonzalo Carabias y Marcos Pardini, guitarra y voz también. Mozo, sirva otra copa, de caña doble y en vaso grande, a ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza de ocaso negro, de buenas carnes, una morocha de esa calle en el pago no ha visto nadie. Su voz era tan dulce que era la envidia de los guilleros, sus trenzas eran negras, mucho más negras que la azabache, que el color de la noche se despiría y se enlutase, y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. ¡Eso es! Rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes, y dona de un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Allá el rancho vacío, Marta la brasa revuelto en catre, y la cunita estaba la criaturita llorando de hambre. Y en un papel escrito que ayer en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Nubló la vista, sentí que el cuerpo se me cortase. Eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo tata te necesito, vení a buscarme. Mandan ya esas mujeres si tienen hijo pa' que los paren, pa' que parezcan guachos siempre ignorando quién fue la madre. No habrá quien les proteja, que estar haciendo la miserable. Por eso tomo mozo, sirvo otra copa pa' emborracharme. Por eso tomo mozo, sirvo otra copa. Para todo el país, Tucán y Chaya. Contrataciones, teléfono 0351-432-2620. No me importa su valor, con mi voz y mi... Canto Popular próximamente. Sábado 25 de octubre, visitamos San Lorenzo, Centro Cultural Buenas Raíces. Viernes 31 de octubre, visitamos Pergamino, Buenos Aires, Club Centenario, junto a artistas invitados. En el mes de noviembre, primero, visitamos Bragado, Buenos Aires, junto a Marcelo Siri y la presentación de su nuevo trabajo discográfico. Para participar en Canto Popular, comunicate con la producción. Son las líneas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría, mi linda Montero. Ira, 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 ira.
Paz Sandequia. Contactos, teléfono 03-564-155-048-69. Desde el impenetrable chaqueño Coco Gómez nos presenta Rescate Cultural de la Chacarera del Monte. Contrataciones, teléfono 0351-432-2620. Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte. Hay que agradecer, supongo, a gente que te hace el aguante. Bueno, has hecho un viaje por Italia, eso es importante destacarlo también, ¿no? Sí, hemos estado en el 2011 en Italia, haciendo una gira ahí con un grupo de ballet de nuestro pueblo. Así que ha sido una experiencia maravillosa, por supuesto, impensada para nosotros. Porque, bueno, fuimos como elegidos para acompañar al ballet, que es de nuestro pueblo también, así que todo muy muy en familia, muy compañerismo total, ¿no es cierto? Así que es muy lindo eso, sentirse querido por el grupo de gente que va, ¿no es cierto? ¡Vamos, vamos, vamos!
Bueno, más de canto popular, estamos con Yamila, una joven expresión de aquí de la zona, San Francisco. Hoy se ha puesto de fiesta, un gustazo conocerte, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto también para bueno, mí. Bueno, sos de Frontera, ¿no? De Frontera, Santa Fe, sí. Contame un poquito toda esta banda tan linda de la familia, ¿no? Sí, bueno, somos una familia de músicos, que viene también de mi abuelo, de mis tíos, y bueno, nosotros nos inclinamos un poquito más por el folclore, porque ellos hacen chamamé. Con el tiempo atrapado por las manos y mordiendo el amor que nos quemaba, con un río de recuerdos bien guardados, igualmente tuvimos que dejarlos, con un río de recuerdos bien guardados, igualmente tuvimos que dejarlos. ¿Qué me importa que tus amores prometidos son perdidos, tus amores son verdades con los míos, los amores prometidos son perdidos, tus amores son verdades con los míos, en fundidas de piel voy a estar a tu lado y que nadie se entere que te estoy cuidando, en fundidas de piel. Francisco para todo el país. Ser tuyo al amparo del sol, y como un vagabundo.
Canto Popular próximamente. Sábado 25 de octubre, visitamos San Lorenzo, Centro Cultural Buenas Raíces. Viernes 31 de octubre, visitamos Pergamino, Buenos Aires, Club Centenario, junto a artistas invitados. En el mes de noviembre, primero, visitamos Bragado, Buenos Aires, junto a Marcelo Siri y la presentación de su nuevo trabajo discográfico. Para participar en Canto Popular, comunicate con la producción. José Luis Tortón y su conjunto. Contrataciones, teléfono 03564-156-039-29. Caña doble y en vaso grande. A ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena musa de ocaso negro de buenas carnes. Quisiera de pronto que con luna blanca comulguen los jueces de mis añoranzas. Nunca de alejarte del suelo querido, un sitio viejo, carbón encendido. Desde Frontera Santa Fe, la voz de Yamila. Contrataciones 03564-156-76-208. El poema que uno ha terminado, la pasión, la razón, los pecados, el modo de amar y este grito de mi lado. Como un rayo ha llegado a mi vida, robándome todo y esa magia que campo. Para todo el país, Tucán y Chaya. Contrataciones, teléfono 0351-432-2620. Bueno, Jorge Cuti Barbosa, otro de los protagonistas de esta noche, ganador del Precosquín. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme haber compartido esta peña esta noche aquí en Eclipse, compartiendo con el escenario con gente de acá de la ciudad. Y la verdad que muy, muy contento, aparte por el apoyo de la gente, vos viste cómo estaba el local. Bueno, Frontera te ha adoptado como hijo propio también, ¿no? Sí, mi casa está ahí en la ciudad de Frontera, que está cruzando una calle, así que nos divide una calle de la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Hace años ya que vivo ahí en la ciudad de Frontera. Encontré en el camino, viniendo de un sueño, gustito amistó. Agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte te vio. Cruzar en la sombra de la luna, herida en el alma con vientos y sol. Fuego de amor en los labios, mi vieja guitarra fue el único Dios que abriendo en silencio la noche, cual lluvia en el viento llevó. A restos de luna, mielcita y canción, cielo rendido en mi voz.
ayer te encontré en el perfume que aroma el milagro, huellita en tu ser. La noche vistió tu belleza al pasar, será para verte bailar. Profunda la miel de tus ojos, cerquita del alma. Son los muchachos que te acompañan en la banda. Bueno, tengo a Ulises López, primera guitarra, Oscar Palacio en la batería y tengo a Enzo Echenberg en bajo. Una trayectoria de muchos años, Cuti, que te ha llevado a escenarios importantes, a esta muestra del Precosquín, pero bueno, falta el disco, ¿no? Falta el disco, lo que pasa es que esto no es fácil, todo cuesta un montón y bueno, estamos en el camino de tratar de hacer las cosas despacito y bueno, cuando se tenga que dar, que se dé, y bueno, pronto esperemos que tengamos la posibilidad de grabar algo. Agradecemos mucho a Lili Biotti, por supuesto, a toda la gente, bueno, deja tu saludo también. Sí, a toda la gente organizadora de esta peña, Lili y su gente, y a toda la gente de la ciudad que ha aportado con su presencia para que salga una peña como la de esta noche. Muchísimas gracias. Jorge Cuti Barbosa, para todo el país, canta así.
paso, júbilo hervido con trapo y lentejuelas. Qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Jorge Cuti Barbosa, contactos teléfono 03564-156-17709. Desde el impenetrable chaqueño Coco Gómez nos presenta Rescate Cultural de la Chacarera del Monte. Contrataciones, teléfono 0351-432-2620. Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte. Canto Popular próximamente. Sábado 25 de octubre, visitamos San Lorenzo, Centro Cultural Buenas Raíces. Viernes 31 de octubre, visitamos Pergamino Buenos Aires, Club Centenario, junto a artistas invitados. En el mes de noviembre, primero, visitamos Bragado, Buenos Aires, junto a Marcelo Siri y la presentación de su nuevo trabajo discográfico. Para participar en Canto Popular, comunícate con la producción. Más de Canto Popular, Nilda Vega, oriunda, me decías, de una zona rural de la Francia, pero hace mucho aquí en San Francisco, ¿no? Sí, hace 30 años que estoy acá en San Francisco, pero fui del norte de la Francia, en un pueblito de Pozo del Chajá. Estaba muy en el medio del monte, muy en el medio del monte, con una familia muy humilde, pero siempre tenía esa ilusión de algún día de poder llegar a cantar, y bueno, se me dio después de grande, pero bueno, estoy muy contenta, la verdad, porque fue un sueño, algo pendiente, ¿no? Así que... Que me olvide tú, puede ser verdad, que te deje yo. Será jamás, si esto muere aquí, tienes que pensar que otro amor después va a ser igual. Hoy tu corazón me quiere negar,
Nilda Vega, es increíble que esta voz hace 3 años que se haya lanzado al canto, ¿no? Sí, el año pasado fui la ganadora del Precosquín. Así que, bueno, yo hacía 2 años atrás que había empezado y, bueno, el segundo año ya gané el Precosquín acá en la sede de San Francisco. Así que, bueno, de ahí ya salté un poquito más para a salir, a cantar, a demostrar lo que realmente sentía. ¿Quiénes son los músicos? Los músicos son la primera guitarra, el señor Hugo Martínez, que él siempre me acompañó. Empezamos solos yo y él. Después se fueron agrupando un poco más. Tuve al señor Aldo Pérez en guitarra, segunda guitarra. Y en teclado, el señor Adrián Cajiano. Y en bombo, el señor Juan Delgado. Disfrutamos del escenario y muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muy contenta de haber estado acá. Nilda Vega, cantora de aquellas. La escuchamos, la disfrutamos. Peregrina del Bermejo, yo me voy. Solita yo ya en sus aguas, sin saber. Cuando duerma mi chalana, quiero que
Canto Popular próximamente. Sábado 25 de octubre, visitamos San Lorenzo, Centro Cultural Buenas Raíces. Viernes 31 de octubre, visitamos Pergamino Buenos Aires, Club Centenario, junto a artistas invitados. En el mes de noviembre, primero, visitamos Bragado, Buenos Aires, junto a Marcelo Siri y la presentación de su nuevo trabajo discográfico. Para participar en Canto Popular, comunícate con la producción. Ya no te salgo a buscar, y en un cuadro de menor donde de hallar, en un libro de cristal, para vos de grandecina, soy un verso que te nombra, hecho canto con mi voz. Rústica piel de tus quebrachos. Y yo estoy queriendo de amor por ti. Voy a pintar tu nombre en mi corazón y saciaré mis besos con tu boquita. Hilda Vega. Contrataciones, teléfono 03564-155-74-152. Desde el impenetrable chaqueño Coco Gómez nos presenta Rescate Cultural de la Chacarera del Monte. Contrataciones, teléfono 0351-432-2620. Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte. Dice:
bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas. Al verme llorar la tierra también lloró la madera. Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas. De un solo vientre, a vos nada te interese y no encontres la manera de ser uno de los nuestros y querer más nuestra tierra. Tierra madre, chacarera, paisana, criolla y humilde, aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste. Allá se ríen los otros, allá lejos y felices. Ser demasiado buena, vos que le abriste los brazos a tanta gente de afuera. Por amar esto te pasa por ser demasiado buena. Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras. Pocos son los que te aman y te llaman madre tierra. Aquí parieron sus hijos muchas madres extranjeras.